Obviamente que estamos, todos los cobradores estamos de desacuerdo con esta aplicación, porque realmente esto se ha creado para ayudar a los discapacitados, adultos mayores y en fin, madres solteras a cargo de hijos. Así que estamos totalmente de desacuerdo. Así que, aparte, cuando tuvimos la reunión, ha sido que el concejal Gaufín Sí. nos había comunicado y nosotros ninguno tuvimos de acuerdo, ninguno, y él sigue con insistencia. Así que esto vamos a rechazar rotundamente. Aparte de eso, yo creo que es necesario poner un abogado para que nos represente. ¿Ustedes se lo manifestaron a esto a la señora Pontucci de que no están de acuerdo en que se desarrolle una app? Sí, eso ya lo dijimos a ella. Ella también está de acuerdo que esto se ha creado para ayudar. Y bueno, tengo fe que la señora Pontuce esto va a mejorar el estacionamiento. Hay mucha gente que no tiene acceso a internet, otra gente que no conoce de tecnología. ¿Crees que esto les pueda perjudicar más Sí, todavía? obvio que eso nos va a perjudicar porque muchos no manejamos la tecnología tan solo para llamar, mensaje y nada más. Si hacen algún tipo de capacitación o el no es rotundo por parte de No, ustedes. él no es rotundo. No, no, no. La mayoría de los compañeros no quieren esto. Vos ya lo habías manifestado, Oscar. Exactamente, si bien es cierto, dicen que nos van a capacitar, pero ¿qué le puede, con qué capacitación o de qué manera? ¿Cómo le podés vos pedir a una persona casi de 50 a 60 años una capacitación o que aprenda a manejar un celular en 10, 15 días? Es un tiempo, es algo que nos va, de una manera u otra, nos está perjudicando y seguimos manteniendo la postura de que estamos, si ingresa la aplicación, estaríamos a un paso de la privatización y eso no lo vamos a permitir. Gauquín, ¿qué dice? Porque se lo cruzaron en algún momento. Ayer justamente se lo cruzamos. Ayer se lo cruzamos cuando salíamos de la reunión y le salimos diciendo no a la aplicación y él lo tomó de manera divertida, de manera burlesca. Hemos tomado la decisión nosotros, los referentes, de ponerse en alerta de movilización. Si continúan con esta idea, nosotros ya nos hemos reunido, vamos a tomar medidas, la que sea necesaria. Por este momento vamos a ver acá, como dice la compañera, vamos a ver de buscar un abogado, alguien que nos asesore legalmente. Y estamos en alerta de movilización. Con respecto a lo que es la aplicación, con respecto a lo que es la app, estamos en total desacuerdo. Con lo planteado con la señora Pontucci, con todos los cambios y todas las cosas que vienen para tratar de mejorar el estacionamiento, es una cosa totalmente diferente. Separemos las cosas, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.